una estadística que un poco se acercó al momento del 2015, estamos casi a 2 puntos de diferencia con el 2015, que fue una temporada muy buena. Por lo tanto, nosotros hemos tenido, la verdad, una muy buena temporada, y en la provincia de Mendoza, con el aeropuerto, la verdad que ha tenido un impacto en cuanto al turismo internacional muy importante. Trabajando un poco en cómo nosotros vamos a, desde el sur de la provincia y específicamente de San Rafael, captar turismo internacional. Este es una meta que no hemos puesto, aparte de seguir promocionando obviamente San Rafael en todos sus aspectos y a todos lados. Pero el turismo internacional y el turismo interno de la provincia de Mendoza me parece que es un tema pendiente. Nosotros podemos esto explotarlo muchísimo más, por lo tanto las charlas van en ese sentido y vamos a generar en el corto plazo acciones concretas. El otro tema que también se está desarrollando es el vínculo con Chile. La semana que viene va a haber una delegación en San Rafael que tiene que ver con la presencia de los puertos del Biobío, en donde van a tratar de captar exportadores, pero nosotros vemos Paso Pehuenche como una posibilidad tan amplia que tiene que ver con el turismo, que tiene que ver con el comercio, que tiene que ver con las exportaciones, y me parece que es una herramienta que tenemos que trabajar todos. En el caso del turismo, me parece que esto hay que socializarlo mucho más. Cada uno de los productos que van surgiendo, en este caso de las cámaras empresarias, en la declaración de interés del Consejo Deliberante, a partir de 2 estudiantes que fueron los que propusieron esto, fíjense cómo generó un festival y que el turista que llegó a San Rafael transitó por distintos restaurantes pidiendo el mismo plato hecho de distinta forma. Bueno.